En este momento vamos a escuchar la intervención, desde luego por acá, de Alicia Ríos Vázquez, será que nos va a hacer mención por allá de las personas participantes en su apoyo hacia esta fiesta, a este jaripeo y la feria de Santa María de la Tó 2024. Adelante por allá, secretaria. Todas las personas que dieron su aportación económica para poder llevar a cabo esta fiesta patronal en honor a Nuestra Señora la Virgen María de Natividad, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. A continuación, haré mención de las personas que nos apoyaron y que se encuentran en Estados Unidos de América. Felipe Ríos Díaz, $100. Edgar Vázquez Ríos, $50. Mauricio Cruz Vázquez, $50. Noé Ríos Ruiz, $100. Raúl Ruiz Ríos, $100. Filadelfo Ríos Ruiz, $100. Jesús Ríos Ramos, $50. Arnulfo Ríos Díaz, $100. Juan Ruiz Ramos, $50. Félix Ríos Díaz, $100. Taurino Martínez Ríos, $120. Andrés Díaz Acevedo, $100. Isidro Vázquez Ríos, $120. Valeriano Ríos Díaz, $100. Román Ríos Vázquez, $50. Francisco Javier Sánchez Palacios, $100. Bonifacio Ramos López, $50. Polo Ordaz Ríos, $100. Vicente Ramos Díaz, $50. Chabelo Díaz Acevedo, $300. Rey Pacheco Vázquez, $20. Esteban Ríos Pacheco, $100. Cornelio Altamirano Ordaz, $20. Ramiro Vázquez Ríos, $100. Rigoberto Ríos Mata, $50. Clemente Ordaz Arango, $100. Gabriel Ramos Santos, $50. Josefina Ruiz Ríos, $40. Felipe Díaz Ordaz, $30. Víctor Altamirano Ortiz, $50. Benito Ordaz Vázquez, $40. Fernando Ríos Díaz, $100. Saúl Altamirano Ríos, $50. Ezequiel Ramos Ríos, $90. Raimundo Rodríguez Ríos, $50. Raúl Daniel Pacheco Ordaz, $50. Isaac Vázquez Aragón, $100. Alberto Díaz Ortiz, $50. Alejandro Ríos Díaz, $50. Jorge Jardín Hernández, $20. Fermín Díaz Ortiz, $30. Ramiro Ramos Ortiz, $50. $50. Paulino Bacterio, $100. Juan Alberto Ramos López, $100. Constantino Aguilar Pacheco, $40. Lo que nos da un total de $3,520. En el dinero mexicano serían $68,640. Aportación en efectivo para los florales de la iglesia por Elías Ríos Díaz, $320. Y por Tres Ríos Díaz, $1,000. El dinero mexicano nos da la cantidad de $25,740. De igual forma, agradecemos a todas las personas que se encuentran radicando fuera, que nos han demostrado que tienen un mejor de corazón y nos han apoyado de manera constante para la construcción de nuestra nueva iglesia. Les pido un fuerte aplauso para estas personas, por favor. A los ciudadanos de esta hermosa comunidad que no se quedan atrás y también hicieron su aportación económica o en medios para las diferentes actividades que se tuvieron que realizar para poder celebrar este día adorando. Así como también agradecemos a la señora María por su colaboración, dando la mayordomía para todos los fieles que acompañaron en la procesión de la Virgen. Así también a las madrinas de canastas que nos apoyaron en la calenda. Agradecemos también al señor Adelfo Aragón Ríos de Guatecas Altas, quien nos apoyó con $3,000.
José Alejandro Lara López, de Jalisco, que nos apoyó con 3,000 pesos. Salomón Ramos Díaz, de Florida, que nos apoyó con 3,762 pesos. Guadalupe Aragón Cruz, de California, que nos apoyó con 2,363 pesos. A Isidro Ordaz, de la ermita de Cusla, que nos apoyó con 1,000 pesos. A Rey Arango en Escalera, que nos apoyó con 1,000 pesos. Y a Ernesto Vázquez Aguilar, que nos apoyó con 10,000 pesos. Gracias, compañero. Regálame un aplauso para las personas que aportaron para la festividad de esta localidad. Regálame un aplauso, bonito. Cantado bonito, mi gente hermosa de Santa María, Gato. Amigos, clientes, dinámicos de ese lado, por favor, donde está la bocina, frente al escenario, aquí vamos a llevar a cabo el sorteo. Trata a los muchachos. ¡Nos agarramos de Pandora, compadre! ¡Dice! ¡Ven y danza la mañana! ¡Ven y vengo a saludarte! ¡Ven y los ojos con gusto! Ese día voy a honrar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Damas y caballeros, les saluda su amigo y servidor de siempre, Jerry H. Locutor, que le dice muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta tierra bendita de Dios. Damas y caballeros, de una vez nos vamos a la presentación del debate. Vamos a invitar a mi amigo coordinador de estos eventos. Quiero llamar al centro del ladrillo a mi amigo Pedro Martínez. Mi amigo ya Garancho Las Palmas, coordinador de este evento. Acompáñame, su marido, véngase al centro del ladrillo. Él está coordinando estos eventos, haciendo la logística, invitando, trayendo, contratando a las ganaderías y a los clientes. ¡Regálame el aplauso de la escalera de Junta, Pedro Martínez! Bienvenido, camarada, la mejor de las cuartas, sombrerito. Gracias de este lado, como dice el público. Allá para que lo vea bonito el público. Damas y caballeros, los amigos de la autoridad municipal se encuentran por allá un poquito ocupados. Vamos a presentar a las ganaderías. Señoras y señores, primeramente, quiero que me regale fuerte y bonito el aplauso para recibir a una de las grandes ganaderías que se ha ganado un lugar importante en el Jalisco oaxaqueño. Ellos son originarios de San Pedro Apóstol. Aquí está Dinastía Ramírez, los Toros Rebeldes. Regáleme el aplauso bonito y enorme, señoras y señores. Véngase los amigos de Dinastía Ramírez. Ahí está Santito Servidor. Bienvenido, camarada, a la mejor de las suertes. Véngase, mis amigos, originarios allá de San Pedro Apóstol, una ganadería que trae ganas y que ha demostrado que trae con queso las enchiladas. Damas y caballeros, del otro lado de la moneda, vamos a presentar a una ganadería multicampeona en los últimos momentos. Ellas son originarios allá de Valle Flores y Mazatlán de Álvarez, Oaxaca, allá de Las Heras. Aquí está los Toros Caricos de Rancho Los Remedios. Regálenme el aplauso bonito y enorme. Señoras y señores, regálenme el aplauso, Santa María Benetón. Aquí está el poderío de mis amigos de Rancho Los Remedios. Venga, su equipo de caporales. Recibamos al centro del ladrillo a los Foraceros. Regálenme el aplauso, equipo de clientes Foraceros. Y aquí está el que les comanda y dirige, Dinámico de la Fe. El aplauso bonito, señoras y señores. Mi gente de Santa María, Brato. Damas y caballeros,
Ahora, con el debido respeto que usted y su apreciable familia se merece, vamos a invitar a toda aquella personita que porte un sombrero o una gorra, se descubre en sinónimo de respeto para llevar a cabo este ejercicio de fe llamada la oración del vaquero. La oración del gerente que dice de la siguiente manera, y el público lo invito a guardar silencio. Señoras y señores, Santa María Benetton para ustedes, aquí está la oración del jinete. Señor Dios, ya estoy aquí de rodillas, acordándome una vez más de ti. He recorrido muchas plazas, pero pienso en ti. Hoy, en esta tierra bendita de Dios, la hora y el momento se ha llegado. Necesito de tu fuerza y necesito de tu bendición. Señor Dios, me has hecho jinete, me hiciste ganadero, locutor, aficionado, y soy feliz, soy tu hijo y pienso en ti. Amado Dios, esta tarde quiero contarte mi pequeña historia. Hoy, al salir de casa, mi señora con lágrimas en los ojos me ayudó a hacer tres maletas. En la primera maleta, amado Dios, allí me dijo que guardar el odio, el rencor, la ira y la venganza que yo pueda sentir con mi hermano el ganadero y con mis compañeros los jinetes. En la segunda maleta, amado Dios, allí guardamos los malos vicios que pueda tener el hombre en su largo caminar, ya que el vicioso no llega a parte alguna. En la tercera maleta, allí mi madre sonrió y al mismo tiempo escapándose una lágrima de sus bellos ojos, me dijo, hijo mío, en la tercera maleta guardaremos el cariño, el amor, la fe y la esperanza de que regrese sano y salvo a casa. De esas tres maletas, hijo mío, comentó mi madre, solamente necesitas llevarte la tercera. Amado Dios, en esta noche quiero pedirte que cuando todo me castigue, cuando me veas perdido y no haya, ya no exista salvación. Señor Dios, mi querido Dios, dame tu mano, enséñame el camino y regálame tu perdón. Señor Dios, que se sea. Venga el aplauso, venga la diana, venga la montada. ¡Muchachos del Trompi!
aquí. A ver, el chiflido de todos los hombres borrachos. Aguas, porque dicen que hombre borracho le da por buscar macho. No, te lo juro. Y hombre pedo se atarúa y hasta le meten el dedo. En la copa no sean mal pensados. Mujeres, no se burlen, que también para ustedes hay. Porque dicen que mujer borracha se ataruga y afloja la cucaracha. Y la verdad dicen. Y ahora sí, se escucha fuerte el grito de las niñas. Que tienen piojos. En la torre, otra pandemia. A ver, señoras y señores, de parte de los que organizaron el jaripeo, abajo de los asientos hay un boleto que tiene 1,000 pesos. Búsquenle, búsquenle a ver quién se lo saca. Búsquenle abajo del asiento, rápido, rápido, rápido. Rápido abajo del asiento, están 1,000 pesos. 1,000 varos abajo del asiento. 1,000 varos abajo del asiento. Busquen. ¿Qué pasó, patrón? Ah, dice que se le olvidó ponernos. Me encanta la señora Itaba. Ay, Dios mío, de veras, señora. A ver, ¿quién quiere 1,000 pesos? Rápido, rápido, que levante la mano. ¿Quién quiere 1,000 pesos? ¿Quién quiere 1,000 pesos? Rápido, rápido. Pues ahí les va una rifa. 50 pesos para mí. Señora, ¿qué es usted, María? Macho, qué chingado. Me enoja, señora. Me encabrona, señora, ¿eh? Bueno, ahí van los caballeros. Tenemos que demostrar que aquí, como lo contrata Morelos, mandamos los hombres. ¡Grito, chiflido, aplauso! ¡Arriba los caballeros! Ahí está. Damitas, una vez más, nos las estamos chingando. ¿Vale? Ahí va otra vez. Tiene que ser el desquite. Grito, chiflido, aplauso, pujido, gemido. Es más, señora, si la que está al lado de usted es una damita, jálele las chiches, ¿vale? Apréndele unas chiches, sí, para que grite por lo menos. A ver, allá va otra vez. ¡Arriba las mujeres! Ahí va. Los hombres no podemos quedarnos atrás. Grito, chiflido, pujido, gemido. Aunque sea métese un pedo, pero hagan ruido. ¡Arriba los caballeros! Una vez más, estamos ganando a los hombres, ¿eh? ¿Quieren el desempate? Ahí les va. Mujeres, con todo, por favor, con ese ánimo, ¿sale? Que no los intimide el hombre, su novio, su desestrés, lo que traigan por allá al jaripeo. Vamos a entrarle con ganas, mujeres. ¡Arriba las mujeres! Ahí va. ¡Arriba los caballeros! Están ganando los caballeros, ¿eh? El último informe que me mandan a través de Uno Noticias TV es que están ganando los caballeros. ¡Ahí va otra vez! ¡Grito, chiflido, aplauso! ¡Arriba las mujeres! Mira, la señora de allá creo que hasta de la pipí se hizo. ¡Ahí van los caballeros! ¡Grito!
nuestro chiflido y aplauso. ¡Arriba los caballeros! Se me hace que están ganando los hombres. Señorita, vénganse para acá, por favor. Tampoco es servicio de domicilio. No es el pinche Digifood. Vénganse, por favor. Vénganse, por favor. 10 espadas, aquí está. Ah, no. Saludos ahí para Paola, que se llevó la rifa. Bueno, regálame un aplauso para Paola. Regálame un aplauso, bonito. ¿Cuánto se lleva? 200 dólares, gracias. Haz de cuenta que estás tirando vergazos con los cholos, loco.
afuera por otro lado. Pues no hace cuenta que estás tirando pedos con los mayates. ¡Vente, güey! A ver, ya tenemos uno, dos, tres, cuatro. Y la vieja, ¿dónde se fue? ¡Pinche vieja machorra, güey! ¡Sí o no! ¡Ya tenemos cuatro! ¡Órale, güey, vamos! A ver, uno, cuatro, tres, four, five, six. ¡Ah, cuando no te hagas pendeja, güey! ¡A ver! Señoras y señores, este concurso se llama... Este concurso se llama... ¡Ay, te voy, perrucha! Eso, Cintia, se va a torear a la vaca, no te va a chingar la chiche. Se ve que tiene chingo de leche. ¡Eso, muchachos! ¡Suélteme una cumbia, torera! ¡Eso! El último que se para de la silla valió madre. ¡Y dice! ¡A ver, espérate! Aquí falta otra silla porque esta se volvió una chorra. Sí, échenme otra silla. Eso, a ver, pero se ponen parados en la silla. Parados en la silla. Oye, gordo, consígueme otra silla porque esta machona va a concursar. A ver, ¿quién tiene otra silla? ¡Otra silla! ¡Rápido, rápido! No, cuidado, no, madre. El que le aviente unos calones a la vaquilla es el que se lo va a llevar. Unos calones a la vaquilla. Quítate, machorra. A ver, que le aviente unos quites a la vaca. Unos quites a la vaca. Es el que se lo va a llevar. El de los quites a la vaca. Hasta le arregle de la placa, güey. Eso, unos quites a la pinche blanca peor, ahí. ¡Eso! ¡Unos quites a la boca! ¡Y dice un aplauso al público! ¡Eso, eso, eso! ¡Agua porque te va a violar, güey! ¡Eso, eso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eso! A ver, ponga porterías porque esta culera quiere meter goles. Thank you.
competencia, desnutridos por excelencia. ¡Ellos ganan! ¡Regálenme el aplauso! ¡Sal, lo aseguramos! ¡Aplauso para la prófuga del Metate! ¡Regálenme el aplauso, momento de toque! Es así que llevámoselo ya. Bueno, damas y caballeros, los ganadores, el Flaco y el Ángel, ¡regálenme el aplauso! ¿Cuánto se lleva? Se acaban de llevar 1200, güey. ¿Dónde quedó tu banda? Ahí atrás de la barra, mira, está pendejo. A ver, 1200 para los muchachos. A ver, présteme 1000 pesos para ellos y 200 para la chamaca. Sí, pinche vieja machorra. A ver, ven para acá tu pendeja, ven, güey. Así, 100 y 100, patrón. 100 y 100, 500 para él y 500 para el otro. Y 100 pesos para la machorra. Y 100 pesos para el otro. Ven para acá, güey, ven para acá, güey. ¿Van a dormir juntos o nomás fue haciendo pendejo? Pues dice que si quiero me duermo conmigo. A su mecha. A ver, 100 para uno. Y siempre el otro. A mí sí me pegó, dice el pinche machorra. A traer su huevo de nada. Pero es que son huevitos Kinder, güey. No, ni madre, es que te lo toca tu bolita, güey. Señores, señores, que se escuche fuerte el paso para los concursantes, hombre. Y antes que nada, el aplauso para los amigos de Rancho Las Palmas. Thank you.
¡Impresionante! Sale, gracias, compañero. Bueno, amigos, gente principal, compañeros. Pedro, vete para acá a ese lado. Pedrito, vete para acá a ese lado. Sale, compañero. Vamos a ver. ¿Quién premia a quién? Señoras y señores, según los amigos de la autoridad municipal, vamos a ver cómo la prevención. Sale, señoras y señores. Maldito. Maldito, pasa al frente, por favor. Maldito. Damas y caballeros, a él premia la reina de Jaripeo. La mejor monta, según los amigos de la autoridad municipal, la mejor monta de la noche. A él. Sí, está todo franco y tranquilo para que lo podamos hacer. Y ya se le quitó la maldición de Caico. Damas y caballeros, la mejor monta de la noche. ¡Regale un aplauso! Y tiene que ser el beso así. Y quítese la tejada, amigo, a eso. A ver, quítese la tejada. Ahí está. La mejor monta de la noche. ¡Regale un aplauso! A ver, su abrazo. Tiene que estar su abrazo y su beso. ¿Tiene cómo? ¿Tiene cómo? Sí. ¿Y su beso? ¿No? ¿Así nomás? Sale, compañero, sale. Bueno, los demás, su madrina en turno, dinámico. Por favor, le cierra, bueno, no sé cómo se llama. Areli, ¿así aparece en el Face? Ah, pues digo. Areli Díaz, por favor. Areli Díaz. No, ella. Mira, suerte tiene, desgraciado. Sale. La siguiente es Reina Vasqueño. Reina, su regalo y obviamente su beso, sí. Más soltero, sí. Vasqueño lo haces. Y su beso aquí ahora, hombre. ¿Quién sigue? Jenny. Adelante, Jenny. Su banda y su beso a Charlas de Veracruz. Ahí están los caballeros, señoras y señores. Es así debe ser. ¿Cómo? ¿Quién sigue? Adriana. Adriana a Charlas de Veracruz. No, ya le puse. Sigue a Aguilita entonces. Dale, Aguilita. Sigue, ¿quién es la que sigue? ¿Cómo se llama? Alejandra. Es de tu pueblo y no la conoces. Ahí lo vi. Sale, Alejandra, por favor. Caballito. Caballito de la Chitarra de Cruz, sale. ¿Quién sigue? Miriam. Le sigue el compañero de turno, Princesa de Solo de Vega. Adelante, compañero. Ahí está. ¿Quién sigue? Lisbeth. Ah, Isabel, la Chabela. Ahora Chabela, recibe el siguiente turno, por favor. No sé, compañero. Dale, y la última, mi compa Pedro. Por favor, el coordinador de los eventos. Mi amigo Pedro, ¿cómo se llama? Yo, Pedro. Yumisa. La señorita, usted no. Dale. Yumisa le entrega a Pedro Martínez. ¡Sale, regálame el aplauso! ¡Y échenle una llana, muchachos! ¡Así nomás!